en marzo no sería de noche. Gracias. Bueno, buenas tardes. Empezamos ya, ¿no? Buenas tardes a todos. Vamos a dar la información de evolución de la epidemia de coronavirus en nuestro país y a hacer algunas reflexiones sobre algunas de las situaciones en las que nos encontramos ahora mismo. Los datos están evolucionando más o menos, no están evolucionando, están más o menos como la última vez que hablamos el jueves pasado. Tenemos una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 193 casos por cada 100.000 habitantes. Es uno de los puntos respecto a los datos del viernes pasado y del jueves pasado, que fue la última vez que dimos información, lo que implica que podrían estar estabilizándose ese descenso continuo que hemos observado en las últimas varias semanas, que ahora mismo ya no estemos en un periodo tanto de descenso, sino que se establezca una posible meseta. Esto no es una situación de interés, y menos en el momento en el que nos encontramos, ahora lo comentaremos, pero desde luego esta posible estabilización del descenso no es algo que nos interese en este momento. Esta misma situación se observa en las UCIs y en las camas de hospitalización. Llevamos descensos muy lentos en camas de UCIs y de hospitalización, pero sí que es cierto que el descenso es incluso más lento en estos últimos días, sin llegar a bajar del 20%. Estamos en 21,68% de ocupación en las camas de UCIs y ligeramente por debajo del 10%, 9,6% en las camas de hospitalización convencional. Es cierto que la semana pasada hubo dos días festivos, el lunes y el martes, y por lo tanto se realizan siempre menos muestras o menos pruebas en los días festivos, pero tenemos el dato de número de pruebas realizadas probablemente por esos dos días festivos, pero tenemos que valorarlo con cuidado también los próximos días. Ha descendido el número de pruebas realizadas de alrededor de las 1.900 y pico, 2.000 que estábamos realizando en los últimos días, ha descendido a 1.558 por 100.000 habitantes en la última semana. Es un dato que tampoco es favorecedor, pero es cierto que hemos estado en una semana peculiar, con únicamente tres días laborables que tenemos que valorar con mucho cuidado. La positividad se mantiene en torno al 7,7-8%, que son los datos que teníamos hasta la fecha, y hasta que no podamos valorar esta evolución en una semana más normal como pueda ser esta, no podremos saber exactamente qué impacto tiene esto en la evolución de la epidemia. El número de fallecidos sigue por debajo de los 1.000, como ya íbamos varios días. En los últimos siete días, con fecha de defunción, en los últimos siete días se han notificado 646 fallecidos. Siguen siendo muchos, pero es cierto que llevamos ya un periodo de descenso progresivo en los últimos días, ya prácticamente una semana con descensos, y las letalidades se siguen manteniendo en torno a esas cifras que venimos observando ya desde hace varios meses, de alrededor del 1%, unas décimas por encima, unas décimas por debajo, durante todas las semanas de los últimos dos, tres, incluso cuatro meses. A nivel internacional, la situación en Europa sigue siendo también descendiendo, como estamos observando en España, pero con un ritmo diferente, un ritmo menor. España ahora mismo es probablemente uno de los países europeos que tiene unas incidencias más bajas. No creo que tengamos que estar especialmente orgullosos de lo mismo, porque hace solamente unas semanas éramos de los que teníamos las incidencias más altas y no sabemos qué es lo que va a pasar con las siguientes olas. Pero sí que es cierto que ahora mismo España está en una posición algo más favorable que algunos países de la Unión Europea, que si bien es muy bienvenida, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de valorarla. En este sentido, yo creo que tenemos que entender el momento en el que nos encontramos. Estamos a una semana vista de los primeros días festivos de la Navidad, el 24-25, que son la semana que viene. Todavía no hemos observado, o no hemos podido observar, si es que lo ha habido, un posible efecto del puente de la Constitución de la semana pasada, que se empezará a observar a partir de hoy, mañana, en los próximos días, y se empezará a confirmar si se observa alguna variación en la tendencia en los próximos días. Sí que estamos observando
ese aparente estancamiento en el descenso que veníamos viendo y probablemente sea debido a la reducción de algunas de las medidas que se fueron reduciendo previo al puente de la Constitución, después de que muchas comunidades autónomas tuvieran un descenso muy importante en su evolución. Es decir, estamos en una situación delicada, estamos en una situación en la que esperemos que no vuelva a haber incrementos importantes, pero desde luego no podemos descartarlos. La posición en la que estamos es delicada además porque, entrando ya en la Navidad, cuando obviamente volvemos a tener un periodo de riesgo como el que hemos tenido durante el puente de la Constitución, y partiendo de un punto inicial más alto del que partíamos hace unos cuantos meses cuando iniciamos la segunda ola, el riesgo de saturación de nuestros sistemas asistenciales sigue estando ahí. Seguimos teniendo una probabilidad de saturación de los sistemas asistenciales ante cualquier pequeño incremento superior a la que nos gustaría. Después de varias semanas de descenso, es lógico que el impacto en el sistema asistencial, incluso en las defunciones, no se observe hasta dentro de unos pocos días, si es que lo tiene. Pero desde luego el riesgo es importante y debemos de tenerlo muy claro. Además, tenemos otro punto delicado relacionado con la incidencia. Todos ustedes son conscientes de que en poco tiempo probablemente empezaremos a vacunar. Las previsiones son para final de año, principios del año que viene. Si hubiera suerte, podría ser incluso a lo mejor algún día antes, pero las previsiones de vacunación son a final de año, principios del año que viene. La efectividad, es decir, la inmunidad que produce la vacuna, se genera un tiempo después de haber sido vacunado, de la segunda dosis. Se empieza a vacunar, te ponen la primera dosis, 3 semanas después te ponen la segunda y hasta una semana después de la segunda dosis no tienes la inmunidad esperada. Es cierto que tienes una inmunidad parcial antes, pero lo cierto es que la inmunidad esperada con esta vacuna no se obtiene hasta una semana después de haber recibido la segunda dosis. Durante todo ese tiempo estamos expuestos a una infección. Cuanto más alta sea la incidencia, más probabilidad hay de que una persona que haya empezado el proceso de vacunación o que vaya a empezarlo en los próximos días pueda estar expuesto a una infección. Y, por lo tanto, tener la enfermedad incluso con la vacuna recientemente puesta. Esto nos va a generar un problema importante de percepción de riesgo o de percepción de efectividad de la vacuna. Y, por lo tanto, como ya comentamos la semana pasada y creo que recordar que también la anterior, es importante que entremos en el proceso de vacunación con las incidencias más bajas posibles para reducir el riesgo de que personas infectadas que todavía no han iniciado síntomas puedan llegar a vacunarse y pensar que la vacuna no ha tenido la eficacia que se esperaba. Por lo tanto, debemos de ser muy conscientes que la relajación de algunas medidas que favorecen una cierta vida social y económica no implica que se tengan que relajar de ninguna manera las medidas de protección personal e individual, tanto de nosotros como de nuestros allegados o de las personas que convivan o con las que nos relacionemos. Es decir, el que se relajen algunas medidas muy drásticas que tienen un impacto socioeconómico muy importante no implica en absoluto que tengamos que relajar las que nos atañen a cada uno de nosotros. Y no es una cuestión de prohibiciones o no prohibiciones, es una cuestión de razonamiento. Si todavía hay virus, si estamos todavía en incidencias mucho más altas de las que nos gustaría, tenemos que seguir protegiéndonos y protegiendo a los demás. Esto, como hemos comentado, puede tener implicaciones también en la percepción del riesgo asociada a medidas tan importantes como va a ser la vacunación. Tenemos que llegar a la vacunación con una incidencia lo más baja posible para encararla con la mayor seguridad y la mayor confianza posible. Es la mejor medida que vamos a tener, la que nos va a permitir salir de esta pesadilla que es la enfermedad por el coronavirus, la COVID-19, es la que nos va a permitir salir de ahí. Yo creo que, estando tan cerquita, yo creo que podemos hacer todos un pequeño esfuerzo para garantizar que, pese a que podamos tener una vida social un poco más fácil de la que teníamos hace unas semanas, sí que debemos de garantizar que ese incremento en las relaciones que podamos tener no implican un incremento en las relaciones de riesgo. Y sin nada más, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Buenas tardes. Atendiendo a la normativa vigente, los medios de comunicación que acuden esta tarde de forma presencial a la rueda de prensa son Es Radio, Redacción Médica, eldiario.es, la televisión del Principado de Asturias y la Agencia EFE. Además, plantearán preguntas Radio Nacional de España, Onda Cero y 65 y más.
Buenas tardes, Sara Becerro, de Es Radio. En primer lugar, yo le quería preguntar por el número, la cantidad de dosis de vacuna que le corresponden a cada territorio, si ya se conoce ese dato y por qué Madrid sí conocía que desde el Gobierno se le iba a dar a la Comunidad de Madrid, a ese territorio, 630.000 dosis y también, por otro lado, por qué se han quejado y han criticado al Gobierno por esa rebaja de la cantidad de 630.000 a 207.000. Y, por otro lado, también me quería interesar por la decisión de no solicitar finalmente a los menores de 6 años esa PCR para ingresar en el país. Me gustaría saber si ya se conocen esos motivos y si tienen que ver con que ya sabemos algo más sobre los niños, si son menos contagiadores o si ellos mismos se contagian menos y si esta decisión o esos motivos también podrían influir en esa decisión de no contabilizarles en ese cómputo total para las cenas de Navidad. Gracias. Bueno, en cuanto a las dosis, se han hecho ejercicios estimativos de según cómo fuera a proveer las empresas farmacéuticas que van a proveer de las dosis de vacunas, se han hecho ejercicios para ver cómo se podrían distribuir, pero hemos estado y seguimos estando siempre a expensas de cuántas dosis lleguen finalmente en cada momento. Las dosis van a ir llegando y llegarán semana a semana inicialmente, pero posteriormente quizás lleguen mes a mes, pero en principio van a ir llegando semana a semana. Por lo tanto, hasta que no tengamos claro cuántas van a llegar cada semana, no se puede saber exactamente las cifras que le van a corresponder a cada comunidad autónoma. La Comunidad de Madrid, si ha tenido algún acceso a alguna información, ha podido ser la información que la propia Comunidad de Madrid, porque participan en los grupos de trabajo, ha podido dar para hacer las estimaciones o estos ejercicios de distribución de dosis que se han hecho. No hay ninguna cifra específica porque no tenemos ninguna cifra específica todavía cerrada por parte de las farmacéuticas. Hay cifras estimativas y, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de valorar lo que se va a tener o no se va a tener. No se le ha reducido dosis a nadie. Todo el mundo va a tener la parte proporcional que le corresponde. Con lo cual, yo entiendo que no, si Madrid se ha quejado, que no sé si se ha quejado o no, pues no puedo decirle yo las razones por las que se haya quejado, pero la forma en la que se van a distribuir las dosis es proporcional y no tiene nada que ver con una comunidad u otra. Tiene simplemente que ver con que estamos a la espera de saber las dosis reales que van a ir llegando. No tiene mayor misterio. En cuanto a los niños menores de 6 años, las PCR a los niños menores de 6 años, en viajeros entiendo que se refiere, es una cuestión de, digamos, unidad familiar hasta cierto punto. Es cierto que las PCR que se solicitan son un coste extra para los viajeros, que si lo tienen que gastar, pues tendrán que gastarlo si quieren viajar a España, porque se pide una PCR o una prueba molecular equivalente, que tienen su coste, y obviamente tendrán que venir con ellas. Lo que sí que es cierto es que si viene una familia con niños pequeños, niños de 6 años obviamente no viajan solo, la infectividad de los padres es representativa de la infectividad familiar. Y si los padres no pueden venir, los niños no van a venir. Básicamente es esa la cuestión, de forma que, de una forma, digamos, sin incrementar ningún riesgo, se puede favorecer o reducir los costos de algunos de estos viajes. No tiene tampoco mayor misterio y no tiene nada que ver con que los niños sean más o menos infectivos. Los niños, a priori, se infectan más o menos como los adultos. Sí que es cierto que por el tipo de relaciones y por el tipo de sintomatología que tienen, algunos estudios aparentemente infectarían algo menos, pero son estudios que no son suficientemente sólidos como para garantizarlo al 100%. Y en principio las razones son básicamente esas. Belén Remacha, diario.es. Buenas tardes. Sí, en primer lugar, usted ha hablado de aparente estancamiento en las tendencias. También, bueno, el Gobierno de Baleares y también de Aragón han alertado de algún cambio en la tendencia o ralentización de la tendencia a la baja. Esta semana, en el Consejo Interterritorial, el plan de Navidad, ¿se puede modificar de alguna manera? ¿Se puede reconsiderar alguna medida? Porque entiendo que era un plan vivo, eso es lo que dijo el ministro en un primer momento. Pero, concretamente, ¿el Ministerio va a llevar alguna propuesta, va a reconsiderar algo o le consta alguna petición concreta de alguna comunidad? Si nos podía comentar esto. Y, en concreto, le quería preguntar también, ¿qué opina usted de que se permita abrir el día 23
¿No le parece que se va a generar cierto colapso y que sería mejor reconsiderar el hacer, permitir una vuelta escalonada a las comunidades autónomas de la gente que está fuera? Y luego también le quería preguntar por el plan de vacunación. Bueno, según las fechas que ha dado el ministro, quedan algo más de 2 semanas para que lleguen las dosis. Si nos podía dar algún detalle sobre cómo va la preparación. En concreto, le quería preguntar por las residencias de ancianos, porque en Reino Unido, como sabe, han tenido algún problema a la hora de la verdad en administrar la vacuna de Pfizer por las complicaciones de transporte que conlleva. ¿Cómo se plantea esto en España? ¿Se va a poder llevar en primer lugar a residencias como estaba previsto? Muchas gracias. Bueno, respecto al estancamiento, sí que tenemos que tener un poco de cuidado al valorar estos datos. Tenemos que ver qué pasa con el efecto real del puente de la Constitución. El miércoles que viene es el siguiente Consejo Interterritorial. No sé si podremos tener datos suficientemente sólidos como para tomar decisiones en referencia a ese puente el próximo miércoles, pero desde luego toda la información disponible y todos los indicios que haya de evolución que puedan haber cambiado la situación se plantearán y se discutirá posibilidades. En principio, el plan ahora mismo es las medidas recomendadas para la Navidad están ahora mismo acordadas en el Consejo Interterritorial y ahora mismo, a día de hoy, todavía no tenemos información para modificarlas. Desde luego, si la situación cambiara e indicara que se tienen que modificar, a mí no me cabe la menor duda que los consejeros entenderán la situación y lo querrán hacer y lo harán, de acuerdo todos dentro del marco del Consejo. Sí que es cierto que hay comunidades que por su situación específica están a lo mejor ahora mismo sintiendo que quizás sería bueno hacer alguna medida más concreta, más restrictiva. Pero lo cierto es que la información que tenemos hasta ahora de la mayor parte de las comunidades ahora mismo no indicaría ese cambio. Pero, como digo, tenemos que seguirlo día a día. A partir de mañana o pasado, que es el día del Consejo, podremos empezar a tener algún indicio. Pero lo cierto es que hasta final de la semana será difícil valorarlo. En todo caso, ahí me consta que el ministro está en contacto permanente con los consejeros y que si hay que tomar decisiones se podrán tomar muy rápido. En cuanto a lo de abrir el día 23 para el regreso de los familiares, bueno, yo creo que, vamos a ver, si estamos hablando, por ejemplo, de estudiantes, los estudiantes normalmente mantienen su residencia en el lugar de donde son, no suelen cambiar de residencia, con lo cual lo cierto es que si es una cuestión de movilidad la van a poder hacer incluso antes del día 23. Pero sí que es cierto que si conseguimos mantener una reducción de la movilidad hasta el día 23, por un lado nos viene bien porque reducimos cierto nivel de transmisión entre comunidades. Sí que es cierto que esa movilidad de ese día 23 va a ser una movilidad mucho mayor. Pero si se hace con las medidas adecuadas, no tiene por qué suponer un problema excesivamente importante. Podemos tener a lo mejor algún problema, no en los vehículos individuales, puede haber algún problema en los medios de transporte colectivos. Se tendrán que implementar las medidas adecuadas para que el riesgo no se incremente porque haya más gente que viaje. Pero en principio yo creo que no deberíamos de tener un riesgo excesivo con eso. Sí que es mucho más peligroso el que las personas que se muevan durante los días previos no hayan tenido ningún cuidado con no infectarse. Eso sí que es más peligroso. Y eso sí que recomendaría que todas las personas que tengan intención de movilizarse durante los días de la Navidad, los días previos, la semana de antes, a partir de ahora, tengan mucho cuidado con las actividades que realizan y reduzcan todos los riesgos de infección al máximo, porque es la única forma de reducir riesgos reales de exportar el virus o de llevar el virus a sus familias. Yo creo que eso es uno de los puntos más importantes que tenemos que hacer. En cuanto a la vacunación, se está trabajando muy intensamente en la planificación de la vacunación para cuando lleguen, esas primeras vacunas que lleguen, se tienen que llegar y tenemos que tener una muy clara planificación de cómo hacerlo. La logística es complicada, pero tampoco es tan complicada. La vacuna se tiene que mantener durante tiempos largos a menos 80, pero los contenedores con los que la va a transportar la empresa y que va a proveer la empresa para su traslado a los países, pueden mantenerla durante 15 días y se hace un buen recambio del hielo seco que se tiene que mantener. Una vez que se sacan de esos contenedores, se pueden mantener y se descongelan, se pueden mantener a temperatura de refrigeración entre 2 y 8 grados durante 5 días.
y a temperatura ambiente, no recuerdo ahora mismo, pero son varias horas mientras se está vacunando a las personas. Es decir, es cierto que es una logística mucho más complicada que en otras vacunas, pero no es una logística imposible en absoluto. Si se tiene una buena planificación semanal de vacunación, las vacunas que se extraigan y puedan estar 5 días en temperatura de refrigeración pueden perfectamente administrarse. Es cuestión de tener una buena planificación. Las comunidades autónomas están trabajando en ello. Tenemos una permeabilidad del sistema de atención primaria muy importante. Tenemos equipos con muchísima experiencia en vacunación. España es un país que vacuna mucho y, por lo tanto, entendemos que todos estos problemas con este margen de preparación que se está teniendo nos permitirá hacerlo correctamente. Sí que es cierto que podría haber algún problema. Esperemos que no. Esperemos que no. Y por ese motivo, porque puede ser que algunas de las planificaciones no se puedan operativizar como se espera, hay comunidades autónomas, sobre todo las que tienen un territorio más amplio, que están ya, algunas de ellas, estableciendo o obteniendo los congeladores de menos 80 que permitan, en caso de necesidad, mantener las vacunas a la temperatura adecuada durante más tiempo. Con lo cual, yo no creo que sea mayor problema desde el punto de vista logístico. Sí que puede haber que en los primeros días podemos no tener tantos equipos de vacunación como nos gustaría, pero tampoco vamos a tener tantas vacunas los primeros días como nos gustaría. Por lo tanto, es un proceso escalonado que va incrementándose progresivamente y permite una adaptación a los pequeños problemas o a los pequeños, digamos, aspectos que no se hayan previsto correctamente previamente. Y da margen suficiente. Puede pasar, puede haber alguna dosis que se pierda, podría ser, esperemos que no, pero lo cierto es que el sistema, la preparación que se está llevando a cabo por las comunidades autónomas es muy intensa y yo creo que va a funcionar muy bien. Hola, buenas tardes. Esther Ortega, de Redacción Médica. Quería preguntarle por una cuestión que ha indicado antes, que ha dicho que al inicio de la vacunación había que llegar con una incidencia lo más bajo posible. No es que haya, es que nos interesa. Claro. ¿Hay una aproximación de cuánto podría ser esa incidencia? ¿La que a mí me gustaría? Cero. A mí me gustaría, vamos a ver, es muy difícil que lleguemos con incidencias como las que todos consideramos que ya empezamos a estar en una situación, digamos, relativamente normal. No vamos a estar en 25 para nada. No estaremos probablemente en 50 por 100.000 habitantes en 14 días. Pero si de verdad tomáramos las medidas muy en serio, podríamos estar, si todo fuera muy bien y si el puente de la Constitución no tiene un impacto muy negativo, podríamos estar a finales de año en 150 y por debajo. Eso sí, tenemos que ser todos muy conscientes. Yo entiendo que vienen las fiestas y por muy conscientes que seamos casi todos, habrá algunos que no lo serán. Y eso puede o no tener un impacto en el resto. Yo creo que podemos llegar a controlarlo muy bien antes de la vacunación, pero es difícil establecer una cifra a la que vamos a poder llegar. Tenemos primero este puente que aún no hemos podido valorar. Tenemos la semana de Navidad, tenemos la semana de Año Nuevo y no sabemos el impacto que va a tener todo esto. Yo realmente considero que la población española es suficientemente consciente y que en general prácticamente todo el mundo sabe muy bien cómo autoprotegerse, las medidas personales que son las más eficaces y sobre todo que aquellos que tienen cualquier síntoma saben perfectamente que tienen que autoaislarse y hablar con atención primaria y con salud pública para empezar a controlarlo. Es la medida más eficaz, la detección precoz, diagnóstico precoz, aislamiento de esas personas positivas y la cuarentena de sus contactos estrechos. Es lo más eficaz que tenemos y eso yo creo que todos sabemos hacerlo y sabemos cómo reducir los riesgos individuales. Pero también es cierto que llegan las Navidades. Llega la vida social, uno se relaja cuando está con la familia, uno se relaja cuando está con los amigos y no sabemos qué impacto va a tener esto. Por lo tanto, sería un poco arriesgado dar unas cifras concretas, pero realmente podemos bajarlo más. Si conseguimos controlarlo, podemos bajarlo más. Espero que como mínimo nos subamos. Grupo prioritario de vacunación. Gracias. Tendría que hablar con los que están desarrollando la estrategia, los responsables del desarrollo de la estrategia. No lo tengo claro, pero en principio se entiende que todas las personas están muy bien definidas. Las personas que están en contacto con casos a nivel hospitalario lo están. En principio hay
todas las, los estudiantes que mantengan sus prácticas con pacientes, y si son pacientes de riesgo de coronavirus, pues obviamente entiendo que se incluirán, pero es una definición que tiene que está muy establecida en la estrategia de vacunación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlos, de la Televisión del Principado de Asturias. Hoy en Asturias se ha reabierto la hostelería y también los comercios de gran formato. Quería pedirle una valoración sobre esta apertura que se produce justo en la previa de las Navidades y si cree que la situación epidemiológica de Asturias permite esta reapertura, precisamente tras lo que ha dicho de que después del relajamiento de algunas medidas en comunidades es cuando se ha visto este estancamiento. Y en segundo lugar, le quería preguntar sobre las estaciones de esquí, porque Asturias las mantiene cerradas, mientras al otro lado, una vertiente leonesa, están abiertas. ¿Son seguras las estaciones de esquí y qué motivo cree que hay para que Asturias no decida abrirlas? Gracias. Bueno, en cuanto a la hostelería y los comercios, la evolución de la epidemia es favorable. No voy a decir que estemos en una situación buena porque no lo estamos todavía, pero sí que es cierto que las tendencias son las tendencias que hasta hace unos días que nos gustaba ver. Por lo tanto, se pueden relajar algunas medidas con un impacto socioeconómico muy importante, como las de hostelería o las de grandes centros comerciales, etcétera. Yo creo que se puede. Ahora, lo que no podemos pensar es que el relajar una medida que tiene un impacto socioeconómico muy importante implica poder relajar todas las demás. Yo creo que es el punto de equivocación que tenemos en algunos momentos. El que se desconfine una comunidad autónoma o se evite o se acabe el confinamiento perimetral no quiere decir que se haya acabado el problema. No quiere decir que ya no haya riesgo de transmisión. No quiere decir que si abres un bar, las personas que vayan al bar puedan estar en el bar como si no pasara nada. Hay que seguir manteniendo las medidas de precaución, hay que seguir manteniendo las distancias, hay que seguir manteniendo las mascarillas siempre que se pueda. Si no se puede, alejarte aún más de los demás. Todos hay que seguir haciéndolo. Ahora, eso sí, eso no es incompatible con que un sector como el de la hostelería, que ha sufrido enormemente y que sigue sufriendo enormemente, no pueda, de alguna forma, tener un desahogo, una apertura que les permita mejorar su situación. Ahora, eso sí, si la gente no es capaz de entender que el mejorar la situación respecto a la hostelería no implica que ellos dejen también de utilizar las medidas de protección personal, el problema lo tendrá de nuevo la hostelería. Yo entiendo que hay parte de responsabilidad personal, casi toda, pero también entiendo que los hosteleros tienen que ser consecuentes y se abre porque se va a garantizar que en los bares, en los restaurantes, las medidas de protección personal se van a mantener lo más posible. Yo creo que eso tenemos que entenderlo así. No vale, pues ahora dejamos ya de confinar un municipio concreto, pues ya se puede hacer de todo. No estamos en la situación todavía, ni estaremos en las próximas semanas. Tenemos que ser muy conscientes de ese tema. Y yo creo que además Asturias ha tenido una evolución muy buena en las últimas. Seguimos estando en una situación mala, pero la evolución es muy correcta. Por lo tanto, entiendo que se plantee la relajación de algunas de esas medidas. Pero al mismo tiempo, Asturias ha sido una de las comunidades, junto con Cantabria, que más han sufrido en las últimas semanas. Por lo tanto, también entiendo que en algunos ámbitos concretos, como puedan ser las estaciones de esquí, no por el deporte del esquí, esquiar no supone ningún riesgo de transmisión. Igual que correr por el monte no supone riesgo de transmisión. Igual que irte en bicicleta tú solo por el monte no supone riesgo de transmisión. El problema del esquí es todo lo que va alrededor. Y eso sí que puede suponer riesgos de transmisión. Y yo entiendo que Asturias, después de todo lo que ha sufrido en las últimas semanas, ha tenido que valorarlo correctamente y han decidido que no estaban en situación de hacerlo. Si en un futuro más próximo o más lejano las pueden abrir, yo entiendo que lo harán en el momento en el que sea adecuado. La temporada acaba de empezar, no estamos todavía terminándola. Sí, hola, buenas tardes. Adaya González, de la Agencia EFE. Volviendo al plan de vacunación, yo le quería preguntar si el hecho de que las primeras dosis vayan a llegar a un solo punto y de ahí se vaya a distribuir por las comunidades va a hacer que en algunas comunidades empiecen el proceso antes que otras. Y luego, por otra parte, quería saber si puede avanzar algo de la postura
que va a mantener mañana el Ministerio en la bilateral con Madrid sobre la posibilidad de hacer antígenos en farmacias. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a las vacunas, a un solo punto. El acuerdo con la empresa, con la primera que va a darnos las vacunas, que va a proveer de vacunas, si no recuerdo mal, es la distribución, no recuerdo si son 40, 40 y tantos puntos en toda España. No es un punto único por comunidad autónoma. Por lo tanto, la distribución va a ser más local de lo que en algunos sitios se parece. Y en todo caso, con ese número de puntos de distribución hay capacidad suficiente para la movilización luego por tierra, va a ser siempre por tierra, pero hay tiempo suficiente para movilizar las vacunas sin mayor problema. Esto no debería de afectar a la velocidad en la que empiecen a vacunar unas comunidades u otras. La capacidad de vacunación de las comunidades autónomas en los primeros días que se empiecen a recibir vacunas es muy superior al número de dosis que se reciban, con lo cual no va a haber problemas para administrar las que se reciban. Si todas van a empezar a vacunar al mismo tiempo, pues el objetivo es que todas puedan vacunar al mismo tiempo. Y en principio, si todas pueden vacunar al mismo tiempo, entendemos que todas empezarán a vacunar al mismo tiempo. Todas van a estar preparadas a partir de la misma fecha. Pero sí que es cierto que por alguna razón alguna podría decidir retrasarlo un día o dos. Eso serían cuestiones coyunturales. Yo creo que sería más interesante que todas, aunque solo fuera, digamos, por el esfuerzo masivo que está haciendo el sistema para conseguir las vacunas, para tener preparados a todos los vacunadores, todos los equipos de vacunación, para tener toda la logística preparada, yo creo que sería muy interesante de cara a la población que todos lo pudiéramos hacer a la vez. Si hay una variación de algunos días, no cambia nada. No hay ni mayor ni menor riesgo, no va a haber grandes problemas por eso. Pero sí que es cierto que sería un detalle muy interesante que todas pudiéramos empezar al mismo tiempo, igual que estamos intentando que todos los países de la Unión Europea podamos empezar a vacunar al mismo tiempo, lo que no quiere decir que, aunque puedas, no puedas cambiar o variar marginalmente esas fechas. Pero sería un detalle interesante. En cuanto a la reunión de mañana con Madrid, el tema de los anticuerpos en farmacia probablemente no se tocará en la reunión de mañana. La reunión de mañana es para valorar la situación epidemiológica y valorar si sería necesario modificar algunas de las medidas de control de la transmisión. El antígeno en farmacia tiene algo que ver, pero no es parte fundamental de la discusión de mañana. Si surge en la reunión, pues se discutirá, pero en principio no es uno de los temas que probablemente se discuta mañana en esa bilateral. Damos paso ahora a las preguntas que han llegado por vía telemática. Las tres primeras son de Begoña Sanz, de Radio Nacional de España. La primera en concreto se refiere al tema también de las fiestas navideñas, por si se quiere añadir algo más. Dice, si la incidencia acumulada sube para las fiestas navideñas, ¿cuál sería la línea roja, el indicador medio que invalidaría el plan de medidas acordado entre el Gobierno y las comunidades autónomas? La segunda se refiere a que plantea sobre el tema de los asintomáticos con capacidad infectiva. Aunque cada vez se hacen más pruebas diagnósticas, ¿cuál es el porcentaje estimado de asintomáticos con capacidad infectiva que no se detecta? Y por último, sobre la inmunidad de rebaño en España, ¿hay algún dato ya en base al último estudio de seroprevalencia? Bueno, en cuanto a la Navidad, en el documento que está publicado en la página web sobre actuaciones se establecen ocho criterios principales, y me parece que son 17 criterios complementarios para valorar la situación. No se puede pensar que los ocho criterios principales son los únicos. Los otros son muy útiles y podemos estar en situaciones en las que con una situación igual entre dos comunidades autónomas o entre dos territorios, no tiene por qué ser específico de comunidades autónomas, puede ser provincial, municipal o en otro tipo de territorios, con una situación epidemiológica igual para los ocho indicadores principales, los indicadores complementarios cambian completamente la percepción. Mismas cifras de los ocho indicadores principales con una comunidad autónoma en fase ascendente y otra comunidad autónoma en una fase descendente muy clara. Son situaciones completamente diferentes y esos complementarios sirven para modular todo eso. Es un detalle que hemos comentado en muchas ocasiones. Se ha preguntado constantemente por qué si este indicador es igual aquí y aquí, por qué en esta comunidad es más rígido que allí.
Todo esto es por todos esos indicadores complementarios. La misma cifra en un momento determinado no implica la misma tendencia, no implica el mismo riesgo, no implica la misma probabilidad de colapso de un sistema. Y todo eso se tiene que valorar con todos los indicadores conjuntamente. Si los separamos, si vamos valorando uno a uno, podemos entrar en contradicciones muy importantes que luego, cuando se observan en conjunto, no son tal. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de eso. Un indicador, vista la evolución que estamos teniendo en España en estos últimos días, un indicador muy importante de los complementarios será la tendencia. Si la tendencia es ascendente o no es ascendente, si la tendencia se estabiliza o no se estabiliza. Y no solo si es ascendente o descendente, sino cuánto de rápido está ascendiendo y cuánto de rápido está descendiendo. Será muy importante. Y lo mismo que la tendencia en el número de casos será la evolución de la ocupación de las UCIs, que ese es uno de los indicadores principales, UCIs y camas hospitalarias. Y tendremos también que valorar la capacidad de generar nuevas camas, la capacidad de tener personal, el número de contactos que están saliendo positivos. Muchos indicadores que están entre los complementarios, que es lo que normalmente la mayoría de la gente no mira, porque están en un anexo, pero que cuando hacemos la valoración de cada territorio tenemos que hacer constantemente. Entonces, eso por un lado. Yo creo que la tendencia es uno de los que vamos a tener que mirar con mucho cuidado en estos próximos días. Y además es el que nos marca la diferencia, uno de los que nos marcan la diferencia de percepción en los momentos en los que estamos cambiando de nivel de riesgo, que es como estamos ahora. Ahora mismo estamos entre nivel muy alto, nivel alto, alguna comunidad entre nivel alto y nivel medio. Y es en esos momentos de decisión, si estás en un nivel o en otro, en el que todos los indicadores complementarios son clave. Cuando estás claramente en una situación muy mala, estás en una situación muy mala. Los indicadores complementarios aportan algo menos. Pero en esos periodos de transición son fundamentales. También son importantes en cualquier otro momento, pero en los de transición son fundamentales. En cuanto a los asintomáticos no detectados, seguimos detectando un porcentaje de asintomáticos y presintomáticos muy importante, de alrededor del 50%. Sabemos, de nuevo, por el estudio de seroprevalencia, que también hay una pregunta ahora y ahora hablaremos lo poquito que podemos decir sobre el estudio de seroprevalencia, sabemos por los estudios previos que podemos esperar algo más del 35% de los infectados que sean asintomáticos. Y luego tenemos gente que se detecta antes de que inicie los síntomas. Estar entre el 40 al 45%, cerca del 50%, como estamos observando ya desde hace mucho tiempo en España, implica primero que estamos detectando muchísimo, un porcentaje muy alto del número total de casos de personas infectadas, no casos porque muchos no están enfermos, que tenemos en España, los estamos detectando. Y eso nos lo dice el número de asintomáticos, lo que no quiere decir que la evolución por detectar más, si no se controla, no quiere decir que eso sea intrínsecamente ni bueno ni malo. Es lo que queremos, detectarlo todo, pero lo que queremos sobre todo es controlar la transmisión. Los asintomáticos que detectamos siguen siendo muy altos, siguen siendo muchos. ¿Cuántos de los asintomáticos que pueden transmitirse nos escapan? No lo sabemos con certeza. Sabemos que se nos escapan algunos. Ahora, por el número de lo que estamos detectando, yo creo que es muy probable que los asintomáticos, no presintomáticos, que luego inician síntomas, que se nos escapan, generan pequeños brotes a su alrededor, pero que probablemente no tiene un impacto excesivo en la transmisión global o de territorios más grandes. Ahora, esto lo estoy diciendo como una hipótesis porque tampoco podemos confirmarlo. La evolución que estamos teniendo ahora mismo nos indicaría eso, pero hay que tener mucho cuidado con estas interpretaciones. Y en cuanto al estudio sobre prevalencia, todavía no les puedo dar la información. El estudio ha estado coordinado por el Ministerio y el Instituto de Salud Carlos III. La parte científico-técnica la ha llevado el Carlos III y entendemos que en estos próximos días el Instituto de Salud Carlos III probablemente dará a conocer los resultados del estudio. No puedo darles mucha más información. Pablo Recio, de 65 y más, también plantea otras tres preguntas. La primera, según los expertos, la eficacia de la vacuna de Pfizer para evitar el contagio aún se desconoce. ¿Sería necesario vacunar al 100% de la población en vez de solo hasta el 70% para lograr una verdadera inmunidad de rebaño? ¿Estarán seguras las personas vulnerables que por razones de salud no pueden vacunarse? La segunda pregunta es, si la situación epidemiológica empeora en las próximas semanas, ¿se plantean cambiar el plan para la Navidad y no dejar que los mayores que viven en residencias salgan por Navidad y Año Nuevo?
Y la tercera dice, epidemiólogos están alertando de que tras la Navidad con toda probabilidad se producirá una tercera ola. ¿Cómo compaginarán la vacunación de la COVID con una nueva ola? Bueno, yo creo que son cuatro preguntas que, por así decir, pueden resumir mucho de lo que hemos estado hablando en la rueda de prensa de hoy. La vacuna y su capacidad para reducir la transmisibilidad del virus está ligada a varios factores. El concepto no es difícil, pero es algo más complejo de lo que a veces se quiere poner. El que una persona esté vacunada y no sea transmisor implica que él no puede portar el virus y trasladárselo a otro. En este caso, no tenemos todavía información suficiente para valorarlo, pero se plantea la posibilidad de que una persona pueda tener el virus en la garganta, no ponerse enfermo, pero al tener el virus en la garganta poder seguir expulsándolo y, por lo tanto, tener posibilidades de infectar a otro. Pero esto es diferente a lo que es la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se consigue de varias maneras. Se consigue, por ejemplo, con la vacuna de poliomielitis. Un mecanismo de inmunidad de rebaño es porque la persona sigue, una vez vacunado, echando virus de la vacuna y, por lo tanto, vacunar a otros de manera indirecta, de alguna forma. Otra forma de la inmunidad de rebaño es conseguir un número suficiente de personas que no se pueden poner enfermas como para que el contacto entre un enfermo y un susceptible sea tan poco probable que no vaya a haber suficiente transmisión y, por lo tanto, la enfermedad siga decayendo. Esto es lo que conseguiríamos aquí vacunando alrededor del 70%. Si vacunamos alrededor del 70%, quiere decir que estamos vacunando a 2 de cada 3 personas que pueden ponerse enfermas. Inmunizamos a 2 de cada 3 personas, lo que quiere decir que queda solamente uno que se pueda poner enfermo a partir de una persona infectada, porque los otros 2 contactos, que habitualmente el número de reproducción, la R famosa, esa de 3, conseguimos reducirla en de cada 3 que se pueden infectar, conseguimos reducirla, en realidad es 2,5 a 3, conseguimos reducirla a 1, por lo tanto la enfermedad se queda ahí. Si conseguimos reducir un poquito más, se pierde incluso más para abajo. Y las personas que sigan portando el virus o que se puedan infectar y portar el virus, si están vacunadas, no se van a poner enfermos y al cabo de un tiempo dejarán de portarlo. Con lo cual, la inmunidad de rebaño se puede conseguir incluso con una vacuna que no reduzca la probabilidad de transmisión del virus de una persona que tiene el virus en la garganta, aunque no se ponga enfermo. Se puede conseguir igual. Lo que quiere decir simplemente es que tenemos que vacunar a suficiente masa de población para que los que no se vacunen, por la razón que sea, ya sean personas que no puedan vacunarse porque no entren dentro de los grupos de vacunación, ya sea porque no les ha tocado todavía vacunarse, ya sea porque por algún motivo hayan decidido no vacunarse, esas personas tienen que ser un número suficientemente pequeño como para que la probabilidad de que se encuentren con una persona infectada que transmita sea bajito. No tenemos claro cómo va a funcionar todo esto con esta vacuna porque no sabemos todavía una persona vacunada si realmente va a portar el virus y durante cuánto tiempo lo va a portar. No lo tenemos claro. Todo esto se va a ir sabiendo a medida que sigamos vacunando. Mientras tanto, el objetivo mínimo de vacunación debería ser vacunar por encima del 70% de la población si fuera posible, lo que implica inmunizar poco más o menos al 66, del 66 al 70% de la población, que es lo que necesitamos inmunizar. Recuerden que la vacuna no es 100% efectiva y, por lo tanto, hay que vacunar un poquito más de lo que queremos inmunizar para poder conseguir ese nivel de inmunización. En cuanto a si la incidencia empeora en los próximos días, si se va a modificar el plan, yo creo que lo hemos comentado antes. Ahora mismo el plan es el que hay. Tenemos que observar con mucho cuidado y día a día la evolución de la epidemia y a partir de ahí tendremos que plantearnos si es necesario hacer algún cambio en las recomendaciones o en la toma de medidas. En todo caso, yo creo que tenemos que ser conscientes, lo he dicho ya varias veces hoy, la protección personal es clave, el protegernos nosotros y el proteger a los demás de lo que nosotros podamos transportar es clave. Y el que se pueda hacer algo tampoco es obligatorio. Se puede reunir 10 personas, pero si nos reunimos 6, mejor. Se pueden reunir 10 personas, pero si nos reunimos 8, mejor. Uno puede ir a un bar, pero si mantiene las distancias, lleva su mascarilla y se queda en la terraza, mejor que en el interior, mejor también. Es decir, que las cosas se puedan hacer,
no quiere decir que sean obligatorias. Por lo tanto, vamos a actuar con un poco de raciocinio, no vamos a quitarnos la responsabilidad que tenemos cada uno, pero tampoco vamos a cargar a otros la responsabilidad que nos compete a cada uno de nosotros. Yo creo que puede haber modificaciones en las recomendaciones, puede haber modificaciones en la recomendación de salir o no de las residencias, pero lo cierto es que si se toman las medidas de protección adecuadas, si todos los familiares que vayan a recibir personas que vengan de residencias de mayores las reciben de la manera adecuada, no tiene por qué ser un riesgo excesivo. Y en cuanto a la tercera ola y la vacunación, es lo que comentaba antes. Lo ideal sería entrar en la fase de vacunación con las incidencias menores posibles. Lo comentaba también al principio, nosotros estamos ahora en una situación mucho mejor a la de muchos países de Europa, pero eso nos pone en la situación en la que cuando nosotros estemos en nuestro valle con posibilidades de aumentar la incidencia, es cuando empezaremos a vacunar. Yo espero que no la aumentemos y que estemos vacunando con incidencias muy bajas, pero corremos ese riesgo. ¿Cuál es el problema? El problema no es que no se pueda vacunar, el problema es que puede haber personas que se hayan infectado el día antes de vacunarse, se vacunen y unos días después inicien síntomas de la enfermedad y se piensen que la vacuna no funciona, lo cual es completamente falso, porque sabemos que la vacuna produce inmunidad una semana después de la segunda dosis, aunque puede producir inmunidad parcial durante el proceso. Por lo tanto, el objetivo es conseguir mantener las incidencias más bajas posibles, no durante unos días o una semana, sino conseguir mantenerla durante suficiente tiempo como para permitirnos vacunar a un porcentaje importante de la población, sobre todo los grupos de mayor riesgo. Y a partir de ahí ya veremos si observamos o no esa tercera ola. Si no somos conscientes de esta necesidad de mantener la incidencia lo más baja posible, sí que corremos un riesgo de tener una tercera ola, a partir de mediados de enero, después de las festividades navideñas, eso seguro. Yo creo que tenemos que ser todos muy conscientes de ello y no se va a evitar por prohibir entrar o salir a alguien de una residencia o por reducir de 10 a 8 o de 11 a 10 o de 8 a 6 el número de personas que se reúnan. Eso puede ayudar, pero se va a reducir, se va a mantener la incidencia baja si todos vamos manteniendo las medidas claves, que son las que hemos comentado antes. La protección personal, la protección de los demás con nuestro comportamiento y luego que cuando alguien inicie síntomas se autoaísle inmediatamente, hable con atención primaria y con salud pública, se garantice un buen aislamiento de esas personas que inician los síntomas, por leves que sean, mientras se hace el diagnóstico, que ahora mismo es muy rápido con las pruebas, las capacidades de laboratorio que tenemos, y que a los contactos se les ponga cuarentena inmediatamente. Esa es la medida más eficaz. Si todos somos conscientes de eso y lo aplicamos correctamente, yo creo que podremos mantenerlo, pero la posibilidad de una tercera ola está ahí y no podemos negarla. Por último, Mercedes Pascua de Onda Cero pregunta, ¿se puede vacunar de la COVID a personas que tengan síntomas, por ejemplo, fiebre o tos? ¿Es esa la preocupación que tiene por si coincide la campaña de vacunación con una tercera ola? ¿Tienen contemplado cómo vacunar a posibles contagiados? Bueno, en principio una persona sí que se puede vacunar si tiene síntomas de otra enfermedad, pero depende de cada vacuna. Tendremos que valorar cuáles son las recomendaciones específicas que haga la Agencia Europea del Medicamento cuando autorice la vacuna. La autorización de la vacuna vendrá con las recomendaciones de grupos a vacunar y también con las contraindicaciones de vacunación que incluyen los que se tengan que incluir. Podrán ser algunos porque no se tenga evidencia suficiente de su eficacia o de su seguridad en grupos donde no haya sido suficientemente probada, que en principio esos serán mínimos, y otros pueden ser porque sean personas que por conocimiento de vacunas de este tipo puedan tener de fondo respecto a otras vacunas riesgos y por lo tanto se recomiende el no vacunarlos. En todo caso, estas vacunas iniciales que van a llegar son vacunas que no llevan, digamos, patógeno. Es un fragmento proteico lo único que llevan y, por lo tanto, es muy probable que se pueda vacunar a personas con sintomatología. Sintomatología no quiere decir estar enfermo de coronavirus. Ahora bien, sí que es cierto que si una persona está pasando la enfermedad, está desarrollando la inmunidad y, por lo tanto, vacunar a las personas que están enfermas o que han estado enfermas recientemente podría ser uno de los puntos a plantearse en algunos grupos concretos.
Si bien es cierto que en algunos otros el haber pasado la enfermedad no implica el que se pueda plantear el no vacunarse. Las personas con de algunos grupos muy concretos de alto riesgo, yo creo que deberíamos ser precavidos y vacunar de cualquier modo a estos grupos. Pero hasta que no tengamos cerrada la estrategia de vacunación, no podría decirlo, y hay expertos, mucho más expertos que yo en estos temas, que están trabajando en ese documento. Finalizamos aquí la rueda de prensa. Muchas gracias.